Hay una pregunta que siempre nos hacemos. Cuando vemos con mucho dolor que el ser humano se le olvidó creer, el ser humano se le olvidó pensar, el ser humano se le olvidó amar. Hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué les pasó? ¿Por qué permitieron que ese ser de muerte los dominara? ¿Qué les pasó? ¿Por qué aceptaron pensamientos de negación en su mente? ¿Qué les pasó? Que los dominaron. Por una razón, el mal ofrece poder. ¿Qué ofrece el mal? Oro y poder. ¿Por qué se acercaron a él y por qué lo veneran? Porque quieren oro y poder. Por ello nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano no quiere pensar? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se les dice con mucha claridad que respeten la vida, que respeten la vida de los animalitos, hasta se ríen? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren ayudarse? ¿Por qué no quieren sentir lo maravilloso que es amar? ¿Por qué? ¿Por qué se odian a sí mismos haciéndose tanto daño? Porque el estar consumiendo muerte y el estar sintiendo odios y el estar tratando de destruir la vida de los demás y el estar tratando de apagar a otras personas para sobresalir, el ser personas que no saben amar, pero ni a su propia madre, como dirían. Porque nosotros nos metemos dentro de su mente, buscamos continuamente dónde está esa parte divina que no quieren escuchar, dónde está esa parte divina que tiene que ser la que nos mueva, dónde está esa parte divina que llevan dentro de sí todo ser humano. Por ello es que nosotros nos volvemos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el hombre no quiere amar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los oímos a ustedes con mucha calma decirles, respeta la vida, no te comas a los animalitos. ¿Por qué hemos dicho que lo mejor va a ser causar temor? Porque desgraciadamente así viven los seres humanos, con temor. Temor a la pobreza, temor al castigo divino, temor a sus semejantes. Ahora sí ya perdieron hasta su libertad, temor hasta salir a la calle, temor a caminar solos por la noche, temor a que les salga no un fantasma, sino un ser humano deseoso de hacerles daño. Viven con temor, porque para nosotros amar es lo más grande, y amamos a pesar de sus defectos. Cada uno de nosotros elige a un ser humano, y cada uno de nosotros lo conoce desde todas las vidas pasadas que pudieron haber tenido, buscando la forma de hacerlos reaccionar, buscando la forma de hacerlos pensar, por qué llegaron por lo menos este tiempo, por qué no se fueron al averno, por qué no llegaron a tanta maldad. Entonces todavía queda algo que se pueda salvar. Buscamos, penetramos profundamente la mente de cada ser humano. Escuchamos sus tristes historias que pueden contar. Los vemos en otros tiempos llorando su derrota. Los vemos en otros tiempos viviendo bajo el temor. El temor, ¿por qué? Porque las guerras han asolado totalmente a este planeta. Y siguen atacando, y siguen creando armas de poder. Sigue el mal triunfando. Porque el mal es el que les enseñó cómo podían utilizar algo que quien lo descubrió lo había descubierto para que fuera para bien, como es la energía atómica. Quien lo descubrió no pensó jamás que se iba a utilizar para destruir a la humanidad. Llegó un momento que la soberbia de aquellos poderosos que querían adueñarse de otro país
con una bomba atómica, yo con eso los tengo bajo mis pies. Y me quedaré con todo su oro, y me quedaré con todas sus tierras, y seré yo el soberano, y serán todos mis esclavos. Y eso no nos habría sucedido. Por eso cuando hablan del anticristo, pues podremos sumar cuántos anticristos ha habido y cuántos hay ahorita. Porque siguen ensoberbecidos, queriendo atacar a sus semejantes. ¿Cómo es posible que tantos seres humanos sigan a alguien que los incita a hacer destrucción? Bueno, porque cada uno también trae su ser oscuro. Cada vez que beben alcohol, cada vez que se comen a un muerto, también trae su ser oscuro. Les dice, tú eres del ejército del poder, y tú también vas a ser poderoso, y tú también vas a ser dueño de todas las tierras que desees ser. Todo lo que ves, lo que abarca tus ojos puede llegar a ser tuyo. Y puedes quitar de en medio a todos esos estorbos. Pero esos estorbos te pueden servir. Van a trabajar como esclavos. Esclavos del poder. Y ese sería el destino de esta tierra. Esclavos del poder. Y ese sería el movimiento más triste que podríamos imaginar. Por ello es que no pueden dudar de que tiene que haber un padre maravillosamente grande que ama a sus hijos y no quiere perderlos, que los ama intensamente. Son sus hijos, son sus hijos, vuelvan a recordar esa palabra, son parte de él y él no olvida a sus hijos. Como un padre amoroso que realmente tuvo, si quieren, una docena de hijos, todos los querrían. Al padre no se le olvida uno solo de sus hijos. Entonces, por ello es que el padre dijo, daré poder. Pero solo le daré poder a quienes lo vayan a utilizar para dar fuerza, a quienes no destruyan. Por ello fue que cuando vio que nosotros, por más de 25.000 años, no destruíamos, sintió un gran amor por nosotros, sintió la ilusión de encontrar quienes realmente amaban y sintió el deseo de tener, sí, un ejército de luz que pudiera proteger su universo. Cuando vio que nosotros, con todo nuestro amor, por convicción propia, jamás destruimos, ni nos destruimos entre nosotros, fue cuando el Padre nos dijo que sí queríamos ser guardianes de su universo. Guardianes. Recuerden, lo hemos contado, fue sorpresivo para nosotros. Guardianes del universo, Señor. Todavía ni conocemos la extensión del universo, pero creemos que es más allá de los límites de todo lo que nosotros podemos entender. ¿Vamos a poder cuidar todo tu universo? ¿Crees tú, Señor, que podemos hacerlo? ¿Qué nos vas a dar? Entonces fue cuando nos dijo, les voy a dar fuerza y poder para viajar por todos los lugares donde quieran ir, para poder controlar las energías del mal, no para destruirlas jamás, porque si les doy un poder, no quiero jamás que destruyan una sola forma de vida. Les voy a dar poder. Pueden ver a través de su mente, pueden viajar por todos los lugares donde quieren ir, pueden conocer a cada ser que puedan entender, porque les voy a dar el poder para poder traspasar todos sus sentidos, porque sabemos que no van a abusar de ello, porque sabemos que todo va a ser amor. Sí, soy el Padre, cuando digo sabemos, no olviden que creen las grandes energías. Las grandes energías que no me fallaron. Las grandes energías que son el amor y la vida. Y que saben también la enorme responsabilidad que adquirieron al decir, Señor, cuentas con nosotros. Cuando se vieron llenos de poder, dijeron, Señor, cuentas con nosotros. Por ello es que ustedes ni siquiera se imaginan lo que representa la energía divina
de nuestro Maestro Jesús, como ustedes lo conocen, o de la Gran Madre, la energía más hermosa que pudiera existir, la luz más brillante y fascinante que pudiera existir. Y ellos dijeron: Señor, nosotros contigo y cuidaremos de tu universo. La cantidad de sangre que se derrama en el planeta es inconcebible. Sangre, sangre, sangre por doquier. Y se sienten orgullosos de que dice que tienen el poder sobre la vida porque su mesa la adornan con los más exquisitos platillos, hasta de un faisán. Imagínense las aves tan hermosas que crió el Padre. Que el hombre la priva de su libertad, el ser humano se une al ser de muerte para convertirse en parte de su ser y de su odio y de su deseo de poder. Pero el Padre no se da por vencido. Si ya en otra ocasión le quitó a tantos de sus hijos, en esta ocasión, por lo menos los que quedan en pie, los que todavía lograron reencarnar para llegar a esta forma de vida, los que llegaron a un punto en el que todavía pueden razonar, que no se fueron con el ser de la oscuridad, con ellos vamos a trabajar mucho. Ahora, como les hemos dicho, también hay quienes ya habían evolucionado y también han querido unirse a este ejército. Los estamos llamando y estamos cuidando mucho de que no los vayan a contaminar, porque realmente la plaga del mal es contagiosa. No esperen oro, esperen amor. Esperen seguridad, esperen que nosotros les cuidamos perfectamente bien. Nosotros sabemos qué necesita el ser que nosotros estamos cuidando. Nosotros los queremos envolver con nuestra luz, nosotros queremos convertir a cada ser como si fuera un niño que está envuelto en un capullo de luz. Pero cuando se les dice: tú no tienes por qué juzgar, tú tienes que amar a todo ser porque es parte de ti mismo, porque es parte de la energía del Padre. No, pero ese me hizo y me las va a pagar en alguna forma. Ahora sí se desató en una forma terrible todo lo que son la peste más desagradable, que es precisamente la brujería. Porque hasta emplean a los energías del mal para atacar a sus semejantes. Y esta plaga que se desató está en todo el mundo. No crean que solamente en un lugar. Surgió del odio, surgió del mal, surgió de la forma en la que sintieron que podían tener todo el oro también, haciendo daño. Así que ustedes mismos lo están viendo. Les estoy haciendo un recorrido de lo terrible que es ver a la humanidad convertida en algo tan terriblemente oscuro como lo que está sucediendo. Pero eso sí, afortunadamente, encontramos gente buena que nos dijo: entiendo, creo, no volveré a comerme un solo animalito, no, perdón, no se me había ocurrido, perdón. No había pensado, perdón, no se me imaginó que era tan terrible eso, pero ahora sí, prometemos no volverlo a hacer y promover que respeten la vida de los animalitos. Honesta gente buena nos da la esperanza de recuperar a la humanidad. ¿Ustedes creen que los pocos, aparentemente, que son los que saben escuchar y amar, van a poder ayudarnos a recuperar la humanidad? Pues quieran que sí, porque lo que están dando como una enseñanza se va a difundir. Y sobre todas las cosas, quien nos ha escuchado de corazón, quien ha entendido nuestro mensaje y ha recibido nuestra energía, se ha curado de enfermedades letales. ¿Por qué? Porque lo que origina esa enfermedad lo eliminan.
se ponen a estudiar, se ponen a decir, no voy a volver a guardar rencor, voy a amar a todos, porque me voy a amar, no había dado cuenta de lo que había hecho con mi cuerpo, y mi cuerpo me duele, y tengo esta enfermedad, y me prometen los ángeles que me van a curar, sí, porque vas a curar tú todo aquello que te pudo hacer daño, y cuando lo hacen, queda eliminada totalmente la enfermedad. Y es una forma de mostrarnos al mundo, mostrarnos con amor. El amor es lo único que nos puede mover. La vida es el tesoro más preciado que se tiene. Por ello debemos mostrar nuestra presencia, escogiendo con mucho cuidado a personas buenas que cayeron naturalmente por sus debilidades en alguna enfermedad, pero que sabemos que pueden entender y en qué alegría los podemos curar. Pero hay quienes sí llegan dentro de lo que hemos seleccionado y no quieren entender. Y entonces los dejamos partir. Pero de todos modos tomamos esa alma, tratando ya de transportarla a un lugar donde acabe de estudiar, porque siga dentro de nuestra selección, tiene que ser un alma que tiene que pasar ya a otra dimensión. Pero llegó el momento, se acabó la espera. ¿Cuántos siglos de espera? ¿Cuánto dolor ver al hombre trabajar en contra del hombre mismo? ¿Cuánta angustia hemos sentido, porque sí la sentimos, al ver cómo se destroza el ser que ha habitado en esta tierra? ¿Cuántas décadas de dolor han existido? Pero, por un lado, estamos contentos, se acabó el tiempo. Tomaremos a los seres de la oscuridad, los meteremos en esferas, esferas muy grandes, con mucha fuerza, para llevándonos a sus dominios. Él, ¿cuántos irán con ellos? Ahí es en donde está nuestro dolor. ¿Cuántos se van a ir? ¿Cuántos hijos del Padre se van a perder? Por ello este maestro, el maestro Elías, les dice, podemos triunfar porque somos triunfadores. Pero no desesperen, las naves están listas, el gran movimiento está iniciándose. Y si ustedes nos han correspondido con tanto amor, con ese mismo amor nosotros les damos fuerza y les damos vida. Así que piensen, nuestra labor no termina. Nuestra labor es una promesa al Padre. Cuidaremos de tu universo, cuidaremos de tus hijos. Seremos por siempre fieles a ti y estaremos siempre pendientes de todo lo que tú desees. El Padre nos dice, gracias, hijos míos. Pero no se esclavicen, disfruten también de todo aquello que pueden disfrutar en sus mundos. No se esclavicen demasiado. No, Padre, servirte a ti es lo más maravilloso que nos pueda suceder, porque nos damos nuestros tiempos para disfrutar de nuestra familia, para sembrar nuestros mundos, para disfrutar de lo que es un paraíso. Sí, Padre, porque aprendimos también a mover las dimensiones, a mover el tiempo. Un tiempo y otro tiempo, y en el tiempo de los tiempos se puede lograr todo lo que podamos desear. Sí, Padre, sabemos disfrutar la vida que tú nos diste. No te preocupes, pero te prometemos una sola cosa. Eternamente te serviremos, porque sabemos que es el amor. Y te amamos intensamente por la gran fuerza que nos diste y el amor tan grande que sientes por tu universo. Estos hijos que tienen que pensar, porque es lo que pedimos, que aprendan a pensar y vuelvan a ti para que no se los lleven mal. Amor es la fuerza y nosotros triunfaremos. Sí, Padre, triunfaremos porque somos triunfadores.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias, como siempre, por estar aquí en vivo. Me da mucha alegría, como siempre, estar con todos ustedes compartiendo este espacio para meditar y aprender al lado de nuestros maestros de las estrellas, guardianes del universo, canalizados por Sarita Otero, donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto. Los saludamos en vivo desde la Ciudad de México. Gracias a todos por su tiempo. El día de hoy estuvimos platicando con varios compañeros que me da mucha alegría estar con todos ustedes. El día de hoy, un día muy especial, como siempre, como son todos los días, pero especialmente el día de hoy. Porque imagínense cuando nuestros maestros nos ponen en este hermoso camino, cuando conocimos a Sarita, cuando empezamos esta aventura tan hermosa con Sarita, cuando comenzamos esta aventura increíble, conocimos a muchos compañeros, conocimos a Sarita, nos hemos conocido personalmente, varios de nosotros o todos ustedes también virtualmente, aunque estén escuchando este en vivo posteriormente, porque a veces pues dejamos grabado estos en vivos en el canal de YouTube de René Martínez. Nos da mucha alegría que todo este trabajo pues siga creciendo y siga trascendiendo y no termine tal y como nuestros maestros lo pidieron desde hace muchos años, que se formaran círculos de estudio, que se formaran círculos de meditación, y es lo que nos encanta hacer todos los días, escuchar a nuestros maestros, porque es ya parte de nuestras vidas, es nuestro alimento diario, nuestro alimento de nuestra alma, el alimento de nuestro ser. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Y como les decía, hoy un día, como siempre, con mucha alegría, porque nos siguen pasando muchas cosas muy hermosas, como siempre. Imagínense cada sorpresa y cada acto de amor que a veces llevamos a cabo. Imagínense cada día de sorpresas y sorpresas que a veces nuestros maestros nos tienen, que nos van guiando, que vamos aprendiendo, que vamos experimentando, que vamos viviendo día a día hermosas experiencias, y especialmente desde el día que conocimos a Sarita hasta este día, han sido sorpresas, tan sorpresas, experiencias tan maravillosas que tal parece que no tienen fin, pero que nos encanta experimentar, y poco a poco pues las hemos compartido con todos ustedes. Gracias a todos por seguir juntos. Vamos a seguir escuchando a cada uno de nuestros maestros en esta noche, en este día, desde la Ciudad de México, como siempre, donde surgió este mensaje por nuestra hermosa contactada Sarita Otero durante 50 años y que hoy en día sigue vigente y sigue permanente este mensaje, estudiando con mucho gusto para compartir, ayudar y transmitir este mensaje de amor y de esperanza para toda la humanidad. Gracias a todos por seguir juntos. Vamos a escuchar una meditación, la siguiente meditación de esta noche. Vamos, como siempre, a escuchar con mucha atención a nuestro maestro Aliestro, que siempre no puede faltar, porque nos encanta escuchar al maestro Aliestro en esta meditación que a continuación vamos a compartir. Meditación a cargo de nuestro gran maestro Aliestro. Con cuánto amor hemos preparado un mensaje que tenía que llegar a todos los corazones. Nos van a decir que también nosotros éramos inocentes. Pero nosotros pensamos que la gente iba a entender, que las personas que nosotros llamábamos podían comprender lo que nosotros les pedíamos, que les era muy natural y además lógico el respetar la vida. Fue muy doloroso ir viendo que llegaban y se van y vuelven a hacer lo mismo, ver que son personas que para nosotros era una selección especial y que tristemente no han querido cambiar. Tienen que estarse comiendo sus tacos de carnitas, como dicen, o en otros lugares sus grandes trozos de carne sangrante. Es dolorosísimo para nosotros
degradante para todos los seres de esta tierra. Hoy quisiéramos decirles una fecha para decirles que ya está el cambio, pero va a ser muy triste. Yo lo que quiero es que entiendan que quienes están con nosotros y escuchan con amor tienen todos los privilegios. No les puede hacer daño absolutamente nadie. No queremos que sufran en absoluto. No puede atacarles ninguna enfermedad incurable. No van a ser presa de la falta de, pues hasta de respeto que tienen muchos seres humanos, porque no es justo. Ustedes hablen, digan las cosas con mucho amor y acaben burlas. Nosotros los observamos y sentimos mucha tristeza, mucho dolor de todo lo que está sucediendo, porque a todas las gentes que hemos llamado nos hemos visto trabajar, hablar, pedir, y ¿qué dicen? Estar loco. Y nosotros tenemos visto algo muy hermoso. Nuestras naves vienen con todo su poder a ayudar a rescatar esta tierra. La tierra no tiene la culpa de estar habitada por seres de la oscuridad, y la tierra no tiene la culpa de estar habitada por seres inconscientes que todos los días derraman la sangre de seres inocentes. La tierra se tiene que reconstruir. Han visto naves de gran tamaño, ya vislumbraron naves que son más grandes que el mismo planeta Tierra. Eso es para que se den cuenta del poderío que nosotros tenemos. Pero nosotros no tenemos poder para destruir. Pero si se quieren destruir entre sí, lo único que sí podemos hacer es tomar esas almas y ya de una vez no se van al lugar oscuro que tenía en la Tierra el mal, porque ese lugar ya lo estamos vetando, lo que sí se van a las esferas. Ahí se quedan como en una prisión, gritándose unos a otros, hasta atacándose entre ellos, esperando el momento en el que vamos a tomar todas las esferas y las vamos a enviar a los dominios del mal. Yo como maestro quisiera pedirles algo. No desesperen. No podemos esperar más. El mal ya se adueñó de todo. La gente tiene miedo, la gente tiene terror ya a salir muchas veces a la calle, a ir a un banco, a traer su cartera, a pensar que a sus niños ya lo van a tener que amarrar la mano, y aún así ha llegado a suceder que les arrebaten los niños. Entonces toda la gente tiene miedo. Pero pregúntenles, ¿estaría dispuesto a entender un mensaje de amor? No destruir la vida que el Padre creó. Amar a todos los seres que existen. Convertirse en seres que tengan pensamientos nobles en todo momento. No juzgar a sus semejantes a pesar del error en el que vive. El hombre es, en este momento, el ser que nos da tanto dolor, porque nos vemos cada día peor. Ya la depravación llegó a lo más profundo, porque también vemos niños con maldad. Y nosotros decíamos, todos los niños tienen que pasar. Recuerden que estamos hablando también del niño interior, de las personas que actúan como niños, que piensan como niños, que aman como niños, pero con niños auténticos. No niños convenencieros, no niños que están tratando de sacarle a ver qué a sus papás, no niños que gozan pensando que pueden golpear a un amiguito, que pueden rebelarse hasta contra sus padres, porque últimamente ya vemos también que se rebelan contra sus padres y que ya no hay respeto en ningún momento para con los seres que les están cuidando. Estamos hablando del niño. El niño bueno, el niño inocente, el niño que ama, el niño que respeta, el niño que vive, el niño que ama a todo lo que le rodea. Del niño. Entonces, cuando hablamos del niño, la gente está pensando que vamos a tomar a todos los niños del planeta, nos los vamos a llevar y van a dejar a los adultos a ver cómo se las arreglan, como dirían ustedes. No,
el niño que llevan dentro, el niño que sabe amar, el niño que sabe soñar, el niño que sabe escuchar, el niño que no agrede, el niño que siempre está pensando en que si le pide a su angelito de la guarda todo le va a dar, porque es un mago que le puede cumplir sus deseos. Y efectivamente, somos como magos que podemos cumplir muchos deseos. Pero por ello les digo, piensen que son niños. Eso es algo que hemos insistido mucho. Nuestro Maestro Jesús siempre dijo, dejad que los niños vengan a mí. Siempre lo tomaron en que solamente los niños chiquitos, pero un niño malcriado, un niño maleducado, un niño que golpea al otro niño en la envidia, no. Al niño, al bueno, al que se lleva dentro, al que sabe respetar a sus semejantes, al que sabe respetar todo lo que existe, el que siente ya hasta dolor por un, si van a matar un pajarito, si van a, hasta los mismos insectos, como no saben ustedes ya ni cómo combatir, que se vayan cada uno a su lugar, entonces, pero piensen, hasta los mismos insectos van a ser rescatados de todo lo que es la destrucción. Hablamos de los niños animalitos, hablamos de la poca gente que tenemos que realmente entendió nuestro mensaje. Llamamos, pedimos, se entusiasmaron, creyeron, pero ¿en qué creyeron? Creyeron simplemente en la magia de un momento en el que se les iba a dar un gran premio sin haber cursado todo el estudio que tenían que realizar. Por ello nosotros en este momento queremos decirles, ¿les gustaría subir a las naves? ¿Les gustaría conocer todo lo que nosotros tenemos y somos? ¿Les gustaría aprender todo lo que nosotros podemos enseñarles? ¿Les gustaría realmente sentir esa fuerza divina que el Padre les envía? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría subir a una de las grandes naves que son verdaderos paraísos? Porque no crean que viajamos en una nave como si fueran sus aviones que ponen aquí todo de metal y todo frío, no. Son lugares acogedores, son lugares hermosos. Es más, cargamos con plantas y con aves y todo lo que sea, porque son naves que tienen un tamaño de dimensiones que abarca la Tierra completa o más grande que la Tierra. Pero nosotros sabemos que realmente los que tienen que ser rescatados definitivamente son todos los animalitos y todos los seres humanos que realmente puedan escuchar. Son 10 años en que se empezó a grabar este mensaje. Vamos a decir que sí se lleva unos miles de personas que se han llamado para darles el mensaje. Se ha cumplido con darles el mensaje. Ha habido personas que se han curado y que después regresaron a hacer lo mismo. Creyeron que se lo merecían o ya estoy bien y ya me puedo comer otra vez mi carne. Y eso para nosotros ha sido total y absolutamente desilusionante. Por ello que nosotros les anunciamos que van a poder subir a las naves, queremos que se den cuenta que en una selección minuciosa, muy minuciosa, no son muchos. En esta ocasión ya tenemos la cuenta, ya les dimos su diploma, aunque naturalmente por el momento no se acuerdan, pero lo van a recordar ya pronto, pero ya les dijimos bienvenidos a la luz, porque saben amar, porque saben escuchar, porque no han claudicado, porque no se han expresado mal, hasta de nosotros, que ni siquiera nos pueden ver físicamente, pero como todo lo ven como una promesa que teníamos que cumplir a su antojo, no como debería de ser. Entonces, por ello les digo que hemos quedado con un número muy pequeño. Sabemos quiénes nos van a escuchar, y aunque parezca una gran cantidad de mensajes que deberían de inundar la Tierra con todo lo que puede tener, que debería de ser muchos seres humanos que pudieran escuchar y amar, sabemos que no es así.
Sabemos que toda esta cantidad de mensajes han sido para unos pocos en comparación con la cantidad de seres humanos que hay en la Tierra. Vamos a intentar, naturalmente, que les llegue bien a otros países. Está llegando, por ejemplo, en Sudamérica, que hablan el mismo idioma, han podido escuchar, pero para variar, como decimos nosotros, no son muchos. Entonces, vamos a hacer ya algo que impacte, pero no que impacte por interés. Porque en cuanto vean las naves, yo me porto bien. Yo ya prometí, perdón, se dan varios golpes de pecho, se arrodillan y dicen, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. No se trata de perdón, ya no lo vuelvo a hacer, sino de habernos demostrado que realmente entendieron el mensaje y que realmente están dispuestos a trabajar por algo tan importante como es el hecho de saber que este planeta ya se va a la luz. Este planeta cambia de dimensión. El planeta con los seres que realmente sepan amar, con quienes practican y escuchan el mensaje. Y naturalmente que les cuesta un poco de trabajo muchas ocasiones entender a otros seres humanos y se desesperan, pero de todos modos, no les desea ningún mal. Se están desesperando porque no escuchan, porque no quieren aprender, porque no quieren recibir el mensaje de amor que ustedes le están transmitiendo. Entonces, nosotros les vemos y sabemos quiénes les han escuchado y quiénes van a poder vivir esa experiencia maravillosa de unos viajes que nunca más van a volver a olvidar. Van a saber lo que es viajar, van a saber lo que es subir a un lugar hermoso, viajar por el universo, conocer la cantidad de mundos que hay, ver realmente la maravilla de la creación del Padre. Pero en esta ocasión, pues sí les decimos, no nos protesten, ustedes esperen, tranquilos, protegidos, cuidados a lo máximo, porque nadie les puede hacer daño a quienes de corazón están trabajando a nuestro lado. No vamos a recibir a ningún hipócrita, eso es definitivo, porque a nosotros no nos pueden mentir. No nos van a llegar a decir, no, pues fíjate que siempre sí, pues yo, bueno, cometí errores, pero yo sé que los maestros entienden y me van a perdonar, pero también leemos muy dentro de su ser si hay realmente algo sincero y que realmente lo sientan, que puedan ver un animalito y lo quieran salvar, que puedan ver a un niño desvalido que realmente quiera lo mejor para él. Nosotros estamos total y absolutamente convencidos, con mucho dolor, de que esta humanidad, sí, les voy a decir que nosotros pensábamos para que el placer del Padre fuera muy grande, pudiera llegar a ser la mitad. No, eso es una ilusión. No puede ser. Ahorita calculamos una octava parte, pero de esa octava parte, pues tal vez vayamos a mandar a otro planeta en tercera dimensión, a que vuelvan a recapacitar y que vuelvan a aprender y que sean los reprobados de este curso intensivo que hemos dado. Pero yo con mucha firmeza les digo, no digan que no cumplimos, no exageren. El que cumple está protegido, el que está con nosotros no puede ser tocado por la famosa mafia. El que está con nosotros tiene toda la luz y toda la fuerza para que en todo momento en su cuerpo no existan enfermedades letales. El que escucha, pero el que sea de corazón, no con la mentira de que sí creo y voy a dejar de comer carne. Carne, suena, pues, tonto decir carne. No, no vuelvo a aceptar que maten para que yo coma. Ese ser merece respeto, merece vida, merece ser parte de este universo que el Padre creó con tanta perfección. Por ello, como maestro les digo, pues sí nos sentimos desilusionados y tristes, pero vamos a hacer todo lo posible por todavía llegarles a muchos seres humanos. Todavía tenemos la esperanza de que puedan cambiar, todavía tenemos la esperanza de que puedan amar, tenemos la esperanza de que puedan sentir eso que se llama amor,
en un momento determinado, que dejen de estar pensando que nos van a dar el gusto para que les cumplamos con todo lo que nos piden. No, tienen que entender personalmente que son hijos del Padre y que también nosotros, cuando llamamos a la curación, tienen que aprender a amarse, a no dudar, a pensar que su cuerpo tiene calidad tan solo vida y que nos reciban con mucha paz y con mucho amor, sin temores, sin angustias, sin dudas, y verán que sí se puede curar perfectamente bien un cuerpo que está enfermo. Pero las cosas son ya. Nosotros, tristemente, les decimos, ya no podemos esperar. Ya no va a ser que a ver si para el próximo día 21, a ver si para el año que entra, a ver si aparece un mago que les ayude. No, nosotros podemos poner el mago. No, nosotros mejor hacemos de una forma u otra, felicitando a quienes han metido con honradez en internet nuestro mensaje. Les decimos que gracias por haber hecho un esfuerzo para que se escuche este mensaje de esperanza que hemos dado con tanto amor. Vamos entonces a decir esto. ¿Cuántos quieren realmente vivir la experiencia maravillosa de subir a las naves? Todos nos van a decir, yo también quiero, ¿no? Yo sí, a mí que me lleven, yo prometo, y puedo poner, unos dicen Biblia en mano, otros dicen por esta cruz. Mejor que digan simplemente, soy hijo del Padre y entiendo lo que es el respeto a la vida. Pero no estamos jugando, esto es muy serio. No podemos aceptar a nadie que haga las cosas por conveniencia o por hipocresía. Lo tiene que hacer por amor, por un amor auténtico a la vida que el Padre creó. Yo sé que es difícil entender esto. Yo sé que muchas veces me ven a mí como un maestro muy rígido. Yo sé que muchas veces a mí me han pedido continuamente que les ayude en sus problemas económicos. Pero también tengo yo que ver realmente que esas personas entienden el mensaje. No me voy a ir a repartir milagros y a ver cómo se les compone todo, porque simplemente le pidieron al maestro Aliezo que el maestro Aliezo venga, que el maestro Aliezo me cumpla, y si él tiene poder, entonces él quiero vender una casa, quiero vender un terreno, quiero tener... No, pero mientras no cumplan, el maestro Aliezo no condesciende. Así que, por favor, quienes pidan, ustedes, aunque les moleste a las otras personas, les van a hablar con firmeza. Sí, sí te puede ayudar. Pero no vinieron como niños tontos a hacer milagritos, a concederle milagros a quien no escucha. Esto es muy serio. El rescate del planeta es lo más serio que pudimos haber realizado. El rescate de un lugar que ponía en peligro a toda la galaxia. Porque si este planeta se alineara con estas vibraciones, se desintegraría totalmente. No es lo malo que se desintegre, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Podemos sacar a los buenos y a los animalitos, porque hasta equipo tenemos para juntar hasta los insectos. Eso no es problema para nosotros, sino que contamina el espacio exterior y los planetas se desequilibran y entonces no puede haber la alineación. Entonces sí tenemos que rescatar el planeta, sí tenemos que arreglar todo el desperfecto que ha provocado el hombre. Vienen temblores y vienen terremotos y vienen caos en toda la Tierra, culpa del ser que habita esta Tierra. Nunca digan, así lo quiso Dios, porque el Padre había creado un planeta en perfecto equilibrio, en perfecto orden. Había dado todo para que sus hijos lo disfrutaran, para que fueran felices. A nosotros nos pidió, vigilen perfectamente bien todo el universo. Este ser que quiere tener todo el poder del universo, pues simplemente este ser no logre lo que ha logrado. Por lo pronto lo hizo en un planeta y ahora ya lo había logrado en este planeta Tierra. En otros planetas se entendieron, se sacó nada más a lo que era basura, por así decirlo,
y se logró cerrar esa puerta dimensional y entendieron perfectamente bien, y todos los seres de los dos mundos han entendido. Solamente en este planeta está el error en el que viven y el horror que han provocado para poder decir que siguen viviendo en un mundo en el que podrían ser rescatados de todo lo que es el mal. Ya no lo dijeron, saquen a los malos. Sí, sí se va a hacer. Y naturalmente que se van. Y naturalmente que se limpian. Pero eso también tienen que saberlo ustedes. Nosotros leemos los pensamientos. Nosotros sabemos quién es realmente una persona que sabe amar y que podemos llevarlo en un momento determinado. Sí, perece, vamos a decirlo así, si deja el cuerpo en un ataque en el que hay ahorita, por ejemplo, de tipo de guerras, y es una persona que puede todavía aprender, lo llevamos a la otra dimensión, lo ponemos a estudiar, porque sabemos que son gente que sabe amar, que tenía sus defectos, pero que sabe amar. Sí, somos muy exigentes, porque recuerde que somos responsables del equilibrio de este universo. No les hablo del equilibrio de este planeta, del equilibrio del universo. Y para ello, el Padre nos dio un poder inaudito. Cuando nosotros actuamos, actuamos con mucha firmeza, pero sí vamos a decirles que somos maestros muy, muy exigentes. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó. Ya no hay de que un día de estos, y puede ser, a lo mejor aguantan otro año, a lo mejor aguantan 2 años más, a lo mejor aguantan 3 años más, y a lo mejor todavía los podemos convencer, y tal vez, ¿por qué no? Se les ocurre pensar un día, tal vez, ¿por qué no? Se les ocurre algún día decir que tienen un cerebro y que tienen una mente que puede razonar en lo que ha hecho y con lo que debe de hacer. Por ello, ya no podemos esperar. Tenemos ya mucho tiempo dejando libros, dejando sin profecías, haciendo todo lo posible para que el hombre escuche. Vinieron, como ha dicho tantas veces, tantos grandes maestros que no los han escuchado porque han convertido sus mensajes en errores, y naturalmente ya no se puede esperar más. Pero sí tenemos a gente buena. Pero por el amor del Padre, que no nos cambien también los que ya tenemos, porque entonces sí sería muy doloroso decirle al Padre, no logramos nada. Solamente logramos pasar a otro planeta en tercera dimensión, a unos que más o menos sean buenos, son los tibios, más o menos, y nos quedamos con el planeta reconstruido para que lo puedan habitar seres de otros mundos. Yo creo que yo, como maestro, tal vez puedo parecer un poquito fuerte, pero es frustrante intentar hacer pensar al ser humano. Mi hermano Alaniso tiene paciencia. Mi hermano Alan se la pasa suplicando que piense. Mi hermano Adiel pidiéndole al Padre, no quiero ver tantos enfermos. Pues acerca de los enfermos, si tienen una mente más torcida que no se imaginan. Pero cuando hay gente que todavía es buena, entonces él lo primero que dice, yo quiero curarlos. Pero díganles cómo tiene que trabajar, díganles cómo debe amarse, enséñalo para que sirva mi energía y yo pueda transformarlos en vida. Y todos mis demás hermanos, todos tienen su labor. El mismo Maestro Aladín, como le llaman ustedes, que está buscando los medios de comunicación, ya los tiene todos estudiados, todos trabajados, pero es un ambiente tan, tan triste. Sí se encuentra gente buena, pero no, están las cosas peor de lo que ustedes se pueden imaginar. Por ello, en este momento les digo que nos sentimos muy tristes, muy, muy tristes, porque intentamos llegar a la gente normal, a la gente buena, porque los que hemos llamado han sido gente normal, no hemos traído asesinos, no hemos traído depravados, no hemos traído a personas que realmente podrían decir
que van a comprar para que les cubren. No, no hemos oído gente así, hemos oído gente sencilla, normal. Y sin embargo, tristemente, también nos han fallado. Por ello, con todo mi amor les digo, ¿quiénes están con nosotros? ¿Quiénes realmente escuchan y practican todo lo que les hemos pedido? Y están dispuestos a trabajar para ayudar al padre a recuperar a sus hijos. Vamos a intentarlo porque no nos vamos a dar por vencidos en este momento. Ahorita era como para agarrar los poquitos que tenemos y ya limpiar la tierra y se acabó. No, todavía hay esperanza. Hay gente que dice, claro que hay muchos buenos. Les han leído la mente, les han escuchado realmente cómo son, les han visto cómo realmente actúan, se han visto cómo son hasta con sus propios hijos, realmente pueden juzgar con toda claridad lo que realmente están haciendo. Pero sí, como les digo, cada país hay gente buena, pero son minoría y nosotros pues nos sentimos tristes al hablar en esta forma. Hoy sí quiero decirles que el tiempo se cumplió, el tiempo se acabó. Tenemos todo listo para una limpia total. Porque esta forma de matarse unos a otros es terrible. Porque lo que no ven es que además hay tanta miseria en los lugares de guerra que se comen a sus semejantes. También lo hacen en ritos para pedirle poder al mal y a los lugares en los que aparentemente son sagrados y se comen seres humanos. Entonces imagínense cómo nos sentimos cuando nosotros no podemos quitar el libre albedrío. Tiene que ser por su propio pensamiento, por su propio amor, como tienen que cambiar. Yo como maestro vuelvo a decirles, espero que ya los que tenemos cumplan, los que están con nosotros que escuchen y que además pues intenten, por lo menos sí sé que lo van a intentar, ayudar a los suyos a pensar. No les han concedido nada de lo que les han pedido. Ustedes lo ven, tienen familia que le dice, ah, tú no comes carne. Bueno, entonces ahí te comes tu plato de frijoles a ver qué encuentras por ahí. Y eso es triste. Y sus familiares, pues no son malos, pero sí son también un poquito, vamos a decirles así, envidiosos o chismosos, como dicen ustedes. Entonces, vamos a intentarlo. Todavía queda esperanza. Todavía nuestro maestro Jesús dice, yo que con tanto amor intenté salvar a la humanidad, yo que con tanto amor le dije a mi padre que sí iban a entender, yo fui confiado, yo pensé que iban a escuchar, yo confié en el ser humano, yo confié en que podían escuchar mi mensaje, no que se iban a fanatizar ni a dividir en mi nombre, yo confié en que podían aprender a amar, yo creí en el hombre. Por ello le decimos a nuestro maestro que es tanto su amor que para nosotros es inocente. Por ello, yo como maestro les digo que vamos a hacer algo ya muy impactante. Ustedes no desesperen, ustedes tranquilos, protegidos en todo momento. Nada les puede suceder. Si en algún momento les quieren poner un susto con una pistola en la mano, no les pueden hacer absolutamente nada, porque estamos nosotros con ustedes para protegerlos, para decirles que ya es el tiempo de que puedan conocer realmente lo que es estar con nosotros, porque ya lo que hemos llamado el momento maravilloso en que van a subir a las naves para conocer todo lo que nosotros les vamos a entregar, ya llegó. Así que son pocos, con estos pocos nos sentimos orgullosos, porque hubiera sido más doloroso no haber encontrado absolutamente nada en la tierra. Así que a prepararse, a poner un sueño en su mente y a intentar ver que realmente los seres que están cerca de ustedes pueden todavía cambiar, porque es nuestro sueño y el sueño del Padre, que es el de recuperar a sus hijos, que se cumpla. El sueño del Padre creador del universo,
que no quiere perder a sus hijos y que sabe que le han olvidado y que no quieren saber nada de él porque lo ven como un ser, como si fuera humano, castigador y cruel. El padre amor, el padre vida, el padre que todavía tiene un sueño, que algún día su universo sea como él lo creó, y algún día todos sus hijos puedan ser vida, como aprendimos a hacerlo nosotros cuando nos dimos cuenta que nosotros éramos hijos de él. Prepárense muy bien y escúchenos, que es un tiempo de cambios, y el cambio es ya un hecho, y nosotros no vamos a esperar a ver si acaso nos quieren escuchar. Ya es el momento. Con todo amor les digo, bienvenidos a aquellos que saben escuchar, saben amar y se han preparado con mucha esperanza de poder vivir ese maravilloso cambio del que hemos hablado. Y así es como escuchamos a nuestro maestro al diestro en esta hermosa meditación, como siempre, muy interesante. Cuando nuestros maestros, imagínense como nos acaba de decir el maestro al diestro, prepárense muy bien y escúchenos. Nuestros maestros siempre se refieren a estarnos preparando, a estarnos alimentando de este conocimiento, a estarlo practicando, estar aprendiendo día a día, aprovechar el tiempo. Nuestros maestros utilizan la palabra debidamente. Y debidamente pues representa sacarle provecho, sacar frutos, sacar cosas buenas de algo. Aprovechen debidamente el tiempo, aprovechen debidamente este mensaje, utilicen debidamente las palabras, utilicen debidamente los medios de comunicación, hablen debidamente, debidamente, que la mente sea debida, que los pensamientos sean debida, debidamente, que la mente tenga vida, que transmitamos vida, que transmitamos una verdad, es lo hermoso y maravilloso de nuestros maestros. Gracias a todos por estar aquí en vivo, me da mucha alegría, como siempre, estar con todos ustedes platicando y compartiendo tantas cosas hermosas y tantas experiencias al lado de nuestra hermosa Sarita, que nos llena de mucha alegría estar compartiendo con todos ustedes. Hace algunas horas nos contactaba un compañero de meditación en Villa Sarita. Nos han buscado muchos compañeros para ser parte de todo este movimiento de transmitir, de compartir y de difundir en los medios de comunicación todo este mensaje. Y naturalmente nuestros maestros siempre nos han enseñado que en todo momento debemos de estar abiertos a transmitir el mensaje, a ser ejemplo, a demostrar que verdaderamente hemos aprendido, y lo más importante, como les decía, es llevarlo a la práctica, ser ejemplo, practicar lo aprendido, porque imagínense, de nada sirve tal vez tener un conocimiento y que simplemente se los lleven las palabras como el viento, que no trascienda y que no deje huella de la presencia en cada mente, en cada ser humano, que tal vez necesita unas palabras de aliento, que tal vez necesita muchas respuestas, así como nosotros las buscábamos hace muchos años y que encontramos este hermoso mensaje, que encontramos a Sarita tal vez en el internet, y que aquí seguimos transmitiendo y difundiendo el mensaje, pues algunos compañeros nos han contactado para unirnos a sus programas, por ejemplo en YouTube, a unirnos para hacer conferencias en congresos. Imagínense todo lo maravilloso que en este tiempo está sucediendo como una verdad, porque recuerden que este mensaje es un mensaje para toda la humanidad, es un mensaje que transmite una verdad que no confunde, una verdad que es vida, una verdad que es real, una verdad que es amor, una verdad que no confunde en ningún momento, porque estamos vivos, porque somos parte divina de un creador, somos parte del universo.
y que nosotros no nos creamos a nosotros mismos porque tenemos un creador, un padre amor. Aquí en la tierra muchas veces se conoce como Dios. En las religiones se nombra a un Dios que nosotros le podemos decir, un Padre Amor, como nos han enseñado nuestros maestros, o Dios Padre, como a veces aquí también le conocen muchos seres humanos. Un Padre porque nos explica a nuestros maestros y el mismo Padre cuando Sarita canalizó a cada uno de nuestros maestros, al Maestro Jesús, a la Gran Madre, y se refieren a un Padre. Y cuando el Padre habla, dice, mis pequeños niños, y cuando Él se presenta, nos dice, piensen en mí como en el amor. Cuando se le manifestó a Sarita, le dijo, soy el amor está contigo y te da su bendición, piensa en mí como en el amor. Porque Sarita se preguntaba, ¿quién es el que le transmitía todos esos pensamientos positivos de amor? Y el Padre le contestó, que piensa en mí como en el amor está contigo y te da su protección y la bendición, te da su bendición. El Padre porque Él nos creó. Y cuando, pues imagínense, un creador, un padre, tiene tantos hijos, pues imagínense, somos sus hijos, sus pequeños niños. Un mensaje para toda la humanidad, como les decía, que nuestros maestros nos han enseñado a tener muchas experiencias hermosas a lo largo de todos estos años, que día a día seguimos teniendo y nos sorprende porque se abren puertas, porque hay invitaciones, porque naturalmente todo lo que podemos lograr juntos y unidos es lo que nuestros maestros nos pidieron hace mucho tiempo, que estuviéramos unidos, que se formaran círculos de estudio, de meditación, que estuviéramos en un solo pensamiento, sean una sola fuerza, estén en un solo pensamiento, y ese pensamiento, pues imagínense, es el amor. En este tiempo, la unidad, la unión hace la fuerza, y naturalmente que siempre hemos aprendido muchas cosas en todo este hermoso andar, en toda esta experiencia maravillosa al lado de Sarita, como les decía, y que hoy les puedo compartir lo maravilloso y lo hermoso que sucede siempre, porque el hecho de estar día a día aprendiendo, imagínense, como una gran escuela, como nuestros maestros nos han dicho. Ustedes se han inscrito en una gran escuela, en la escuela del amor que no existe aquí en la tierra. Porque ustedes han creído sin ver, porque ustedes no exigen, porque en el momento que escuchan nuestras palabras entienden una gran verdad del respeto a la vida, de un creador maravilloso, de su fuerza que llevan dentro, como la chispa de la energía divina que forman parte de ese Padre maravilloso, de ese creador del universo. Imagínense lo increíble que es a veces estudiar y estudiar y aprender todo este hermoso conocimiento, tomar apuntes y confirmar que sus palabras son una gran verdad realmente, porque están siempre con nosotros, porque podemos platicar con nuestros guías, con los ángeles que nos protegen, con cada uno de nuestros maestros. Recuerden que son 9 maestros guardianes del universo que se presentaron hace muchos años con Sarita, y primeramente fue nuestro Padre Amor que se presentó, el maestro Alanizo, el encargado de dirigir a nuestros 9 maestros, el gran maestro Alanizo, que tiene todas las características de todos los 8 restantes maestros, un maestro con mucha paciencia, con mucho amor, pero al mismo tiempo con mucha exigencia. Nuestro maestro Alan, que siempre nos habla con mucha profundidad en sus palabras, el maestro de la filosofía, el maestro de los pensamientos, de la mente que tenemos como esa herencia divina, que utilizamos nuestros pensamientos para crecer, para pensar, para razonar, para evolucionar, para crear. Nuestro gran maestro Aliestro, que acabamos de escuchar, imagínense, un gran maestro que nos ayuda siempre a tener esa fuerza, que le gusta la justicia y no le gustan las injusticias aquí en la tierra, el maestro Aliestro, que siempre con mucha fuerza y mucha exigencia siempre nos ha transmitido ese carácter para poder afrontar todo este tiempo, las dificultades y los contratiempos para continuar este camino
de difundir el mensaje, de transmitirlo, a pesar de todos los obstáculos. Nuestro gran maestro Aladdin, naturalmente encargado de los medios de comunicación, que siempre recibimos su apoyo en todo momento y que sentimos su fuerza cuando lo conocimos por primera vez. Nos identificamos muchísimo, imagínense, y cómo no nos íbamos a identificar con el maestro Aladdin, encargado de la difusión, de la transmisión de estos medios de comunicación, porque nos encanta estar aquí con todos ustedes para tratar de compartir tantas experiencias. Nuestro gran maestro Adiel, encargado de la salud, de la vida, de cómo cuidar nuestro cuerpo, con sus consejos de cómo cuidar nuestro cuerpo, cada órgano vital que tenemos, que es una maravilla, es una maquinita perfecta, que nuestro Padre Amor creó con tanto amor y con tanta perfección. Nuestro gran maestro Adiel, que le pidió al Padre que le ayudara a sanar todos los cuerpos dolientes y tristes, lacerados, y que se han destruido el mismo ser humano por no cuidar, respetar la vida y amar su cuerpo. Nuestro gran maestro Adiel. Nuestro maestro Axel, encargado de la organización y la manifestación de las naves que vemos en los cielos y que hemos tenido la dicha y la bendición de tener experiencias de ver en los cielos esas naves maravillosas. Y cuando las podemos ver, tal parece que es un sueño y se nos hace algo increíble. Y la verdad es que lo vemos y sí existen esas naves. Y que hoy en día, gracias a la tecnología, a las cámaras de los teléfonos móviles, de los celulares, naturalmente que ya se pueden grabar con más claridad, como una gran verdad que vivimos hoy en día. Nuestro maestro Asen, encargado del orden en todos sentidos, un maestro de la luz que trabaja con todo su amor y toda su paciencia y nos transmite meditaciones con mucha paciencia y mucha calma para poder entender cada una de sus palabras, cada una de su labor aquí en la tierra. El maestro Asen, que con todo su amor y toda su paciencia también pone orden en todos sentidos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en todas nuestras ideas, en todo lo que experimentamos en este planeta Tierra. Nuestro gran maestro Asen, que con todo su amor, como les decía, con toda su calma, siempre nos habla de una forma muy tranquila. Nuestro maestro Aso es un maestro con mucha fuerza también, con mucha exigencia, el maestro de la paz, porque no le gustan las guerras, porque siempre nos transmite mensajes muy fuertes, tiene un carácter muy fuerte, parecido al maestro Aliestro, porque nos habla con mucha fuerza y mucha determinación en cada palabra. Nuestro maestro Azoes, que no le gustan las guerras y que siempre ha trabajado en contra de las guerras, pero que naturalmente, imagínense, la impotencia y el deseo de querer ayudar a esta humanidad, pero tiene que respetar el libre camino, el libre paso de la evolución del ser humano, respetar el libre albedrío. No pueden intervenir abiertamente porque estarían deteniendo la evolución y naturalmente que no tendría ningún sentido de alguna forma pues interrumpir el camino, el aprendizaje que nos corresponde a toda la humanidad que estamos aquí en esta tierra, para avanzar, para experimentar en carne propia, para evolucionar y aprender, porque recuerden que a veces cometemos errores, pero esos errores son para aprender y es lo que nos han enseñado nuestros maestros. Nuestro gran maestro Aviatar, encargado del nuevo amanecer de este tiempo, el maestro Aviatar encargado de poner esos sueños maravillosos de un nuevo tiempo, tal y como nosotros deseábamos tal vez en un pasado, que deseábamos vivir en un mundo lleno de paz, de armonía, de tranquilidad, y que prácticamente era imposible. Y hoy hemos visto que naturalmente sí, como nuestros maestros siempre nos han explicado, vivimos en un mundo muy convulsionado. El mundo, este planeta Tierra, que fue un paraíso, hoy en día vivir
es terrible. Es terrible vivir aquí en este mundo y que simplemente la humanidad, nosotros que habitamos este planeta, estamos sobreviviendo simplemente. Y cada uno de nuestros 9 maestros, nuestro gran maestro Jesús, maestro de maestros, conocido en todo el universo, encargado de enseñarle a nuestros maestros toda la sabiduría y todos los conocimientos que poseen en el tiempo que tuvieron que aprender para evolucionar. El maestro Jesús, que imagínense, prometió regresar en este tiempo, que estuvo aquí unido a nuestra hermosa gran madre, trabajando juntos como un auténtico equipo, como una hermandad, que estuvieron aquí en la tierra y que prometieron nacer en esta tierra hace más de 2000 años. Imagínense su grandeza y la necesidad que tenían de ayudar. Aunque realmente yo creo que ellos no tenían ninguna necesidad de tener que de alguna forma sacrificarse para estar aquí y convivir con el ser humano, que en esos tiempos también era un salvaje en la forma de vivir, en la forma de gobernar, en la forma de esclavizar, en la forma de tener poder. Imagínense lo que ellos con tanto amor se atrevieron a hacer para ayudar a esta humanidad. Y que hoy en día, pues naturalmente, que nuestros maestros nos han explicado toda la historia, todo el conocimiento y toda esta gran verdad, que día a día pues salen las cosas a la luz. Imagínense qué futuro esperaría esta humanidad si no tuviéramos este mensaje de amor y de esperanza. Imagínense qué sería, qué futuro sería de este planeta Tierra si no tuviéramos a nuestros maestros. Todo esto que platicamos día a día pues nos llena de mucha alegría, porque como decía un compañero por ahí, a veces es muy interesante escuchar algunas palabras de aliento para poder reflexionar, para poder imaginarnos cosas maravillosas que tuvimos al lado de Sarita, la dicha y la bendición de experimentar para poder estar hoy aquí, para estar aquí con todo nuestro amor y con toda la alegría, como siempre, para seguir trabajando con todo este ánimo y con toda esta fuerza que siempre nuestros maestros, imagínense, nos transmitieron. Cada vez que estábamos con Sarita, se podía sentir cómo nos inyectaban una dosis de energía, todo su amor y toda la fuerza para poder enfrentar estos tiempos, tal vez, para poder seguir este hermoso camino, este hermoso andar y seguir teniendo estas experiencias a pesar a veces de los malos entendidos, de las diferencias entre compañeros, pero que hoy en día está en nuestras manos continuar y unirnos a otros compañeros para seguir avanzando y sobre todo, lo más importante, para continuar el trabajo de Sarita y a nuestros maestros y que este mensaje no se pierda y que siga trascendiendo y que siga llegando a más mentes, a más seres humanos alrededor de todo este planeta Tierra. Por eso es lo que nos mueve y nos motiva. Por eso lo hacemos con toda la fuerza y con todo nuestro amor. Y personalmente con todo el cariño, porque siempre, siempre lo hemos realizado así. Y por eso hoy en día les puedo compartir que naturalmente se sigue avanzando y se sigue reconociendo de alguna forma todo el trabajo que muchos compañeros han realizado a lo largo de todos estos años y que seguimos de una forma, un camino, pero a final de cuentas, ese hermoso camino nos lleva a un camino más grande y más hermoso, que es la luz divina de nuestro Padre, y que gracias a nuestros maestros también, con todas sus exigencias, como siempre les hemos compartido, no estaríamos aquí. Si los maestros de alguna forma pues no guiaran nuestros pasos, no guiaran todo este hermoso camino, que naturalmente también nosotros deseamos seguir, porque siempre, siempre estuvo en nuestros pensamientos continuar de una u otra forma este mensaje, transmitiéndolo para que llegara a través de los medios de comunicación y utilizarlos de la forma debida, utilizar debidamente los medios de comunicación, utilizar debidamente su mensaje, utilizar debidamente todo este hermoso conocimiento,
utilizar y llevar a la práctica todo lo aprendido, y hoy en día ha llegado ese momento de estar unidos con más compañeros, y próximamente estaremos compartiendo todo esto que les estoy transmitiendo el día de hoy. Trabajar juntos en una sola fuerza, porque todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos la misma fuerza y todos somos hijos, somos una hermandad. Todos somos hermanos porque tenemos un Padre amor que naturalmente nos observa, nos guía, nos protege, y está con nosotros en todo momento y nos da su bendición. Porque imagínense, si ustedes tienen un hijo que está viviendo una situación complicada, si está viviendo en un lugar muy difícil, que él mismo tal vez a veces está confundido y la ha destruido, imagínense, ustedes se preocuparían por ese hijo. Y es lo que el Padre seguramente está al pendiente y protegiendo y bendiciendo a estos hijos que vivimos en esta tierra. Y que tenemos que entender que también está en nuestras manos aprender y seguir adelante, porque es una gran escuela a final de cuentas. Estamos aprendiendo, estamos experimentando algo que tal vez nunca habíamos vivido. Y es maravilloso a pesar de todo, como dicen nuestros maestros. Ustedes estén tranquilos a pesar de vivir en este mundo convulsionado y terrible. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Me da mucha alegría, como siempre, estar con todos ustedes. Vamos a escuchar la siguiente meditación para terminar ya este día. Vamos a compartir un curso, como siempre, para que puedan darse una idea de todo lo maravilloso y lo increíble que nuestro maestro Alan Iso siempre nos transmitió hasta el último día que Sarita trabajó y compartió y canalizó sobre todo estos mensajes de nuestros maestros guardianes del universo para todo este planeta Tierra, para toda esta humanidad. Y que imagínense cómo nos gustaría que todo este mensaje ya fuera libre. Cómo nos encantaría que este mensaje ya no tuviera derecho de autor. Cómo nos encantaría poder difundir y transmitir este mensaje libremente en muchos medios de comunicación, pero tristemente, pues por alguna razón, como todos ustedes saben, sigue teniendo derechos de autor y a veces es muy complicado. Y los que a veces nos hemos comprometido y nos hemos dedicado a difundir en los medios de comunicación este mensaje, nos tenemos que ir con mucho cuidado y cuidar cada palabra a veces, sobre todo en los medios de comunicación abiertos, como es la televisión o la radio, o prácticamente todos los medios de comunicación, hasta aquí en el internet, a veces debemos de tener mucho cuidado. Pero tenemos ese sueño y esa esperanza también, que tal vez algún día esos derechos de autor que hoy tienen de alguna forma atrapado y amarrado este mensaje, un día muy cercano, un día ya muy cercano, pueda perder esos derechos de autor para que este mensaje realmente sea libre y sea gratuito para toda la humanidad. Simplemente es un pensamiento personal y es un deseo que ojalá ya muy pronto este mensaje ya no tenga derechos de autor y que ya no estemos cuidándonos y estemos hablando abiertamente y libremente de todo este mensaje, que se está haciendo todo lo posible a nuestra forma, porque como les platicaba hace un momento, hemos estado en diferentes medios de comunicación, pero a veces cuidamos muchas palabras, cuidamos las formas a veces para que no tengamos alguna multa, para que no tengamos alguna demanda, porque tristemente los derechos de autor pues a veces nos limita un poco, pero con la misma fuerza y con la misma convicción, con la misma alegría de siempre, estaremos en todos los medios de comunicación donde nos inviten para transmitir este mensaje y sobre todo interponiendo a nuestra hermosa Sarita como la única contactada y canalizadora de estos mensajes durante 50 años, que gracias a su amor, su fe, su constancia, su dedicación y, como ella misma decía, la secretaria ejecutiva, traductora y simultánea de nuestros maestros, trabajó con todo su amor
en los últimos años de su existencia en este plano y que trascendió y que naturalmente cumplió su misión y nos ha llenado de mucho orgullo, un ejemplo a seguir y nos llena también con todo su amor. Y en todo momento aprendimos muchísimas cosas de ese ser humano maravilloso que fue Sarita en este plano y que naturalmente vive en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias a todos por estar aquí en vivo y recuerden que el amor está con todos nosotros y nos da su bendición en todo momento. El amor de nuestros maestros y de todos los maestros, seres de la luz de las estrellas que están con todos ustedes. Gracias por sus muestras de cariño, por su apoyo, porque todo esto sigue creciendo y creciendo y debemos de estar felices todos porque es triunfo y es un logro de todos que esto siga y siga creciendo en todos los medios de comunicación y esto siga llegando a más mentes que lo necesiten y vaya que se lo necesitan muchos seres humanos así como nosotros en su momento y seguir avanzando todos unidos en una sola fuerza. Donde quiera que se encuentren, me da mucha alegría. Nos saluda como siempre su compañero y amigo René Martínez, que como siempre les dice muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total, has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi Sarita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pero sí, te necesitan descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido otros problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas. Porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más. Y ahora sí ya viene movimiento fuerte. Y entonces también vas a recibir recompensa. Así que vamos a subir. Y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo. Con mucho amor te digo. Bienvenida a la misión más grande que se va a luz sobre la tierra. La del Maestro Jesús. Gracias, gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. Voy a hacerles varias preguntas que sé que me pueden contestar perfectamente bien. Estamos muy preocupados también nosotros. Estamos ya en el filo, vitín, del cambio. Y los hemos visto a todos ustedes, a muchos, muchos sobre todo, muy entusiasmados, estudiando, repasando qué es lo que hemos repetido, por qué lo estamos repitiendo, qué es lo que estamos pidiendo. Y están trabajando, ya los vi. No creo que estamos ignorando sus esfuerzos por aprender más. Así que lo que yo quiero es que estén conscientes que están adquiriendo una responsabilidad muy grande, porque se van a preparar para dar un mensaje a la humanidad, a esta humanidad terca que no escucha, que no ama, que todo lo quiere, como dicen ustedes, el servidito en la mesa, como si ya fuera para ustedes y sin saber qué es lo que tienen que hacer. Necesitamos ponernos hasta aquí. Necesitamos que estén todos conscientes, mirando al cielo, la cantidad de cambios que hay. Pero si queremos hacer ya más ruido, ya sé que eso no lo están pidiendo ustedes. ¿Cómo quieren que nos hagan caso si no podemos ser personas que les expliquemos por qué vienen los ovnis? ¿Y quiénes son los de los ovnis? ¿Y por qué están aquí? ¿Y por qué y todo lo que son las historias de la humanidad
tus ángeles, arcángeles, los dioses, todo lo que inventaron toda la humanidad, y era precisamente el hecho de que nos estuvimos presentando con muchos seres humanos, enseñándoles un camino, pues que me han cumplido más o menos. Más o menos los hemos visto que van mejorando, pero luego lo hacen como leyes divinas y se han hecho un enredo total en todo lo que hemos pedido. Ya no queremos que se dividan religiones ni nada por el estilo. Y sobre todo el efecto que hace que piensen que vienen de otros mundos a hablar con esta humanidad. Pues bendito sea el Padre que nos permite hacer una cosa así. Y ahora que si ven con calma esta humanidad, si no estuviéramos nosotros ya estaría perdida. Así que ya es urgente ayudarlos a pensar. Recuerden que ese es el problema, que no aprenden a pensar. Es lo que siempre me has dicho. Enséñense a reconocer sus errores, enséñense a conocer qué es el amor y aprendan a trabajar consigo mismos para transportar sus pensamientos a otros seres humanos a los que pueden enseñar a vivir más en armonía y para tener ya nosotros toda la cantidad de gente que necesitamos para este cambio. Ahora imagínense lo que estamos hablando. Estamos hablando de un cambio radical de dimensión. No es simplemente que se sienta esa religión, ay, que ya dije, yo me digo pues, de pecho, ya entendió Dios mis pecados, ¿no? Es darse cuenta que con tantos errores no pueden empezar a arreglar el mundo como nosotros lo queremos poner para la nueva era. Y esa nueva era ya está programada perfectamente bien, pero no se va a poder cambiar nada. Y entonces hemos programado para que se vean ya como si estuviera un nuevo mundo, trabajando intensamente con todos los que quieren escuchar, y van a ver como muchos de los que no quieren escuchar pues van a ir desapareciendo, nos mandamos en tercera dimensión. Porque nada de que se muere nadie, nada de que atacamos de nada. Sino que pues, si no entienden, si son tercos, pues van a tener que entender la fuerza. Y tienen que darse cuenta que se está hablando muy seriamente de este cambio de dimensión, porque ya les toca en este planeta vivir ese cambio, que ya está programado para todos los planetas y en toda la galaxia y ese movimiento. Y sobre todo en este el círculo que tienen ustedes, ya todos entienden menos ustedes. Así que ya programarse perfectamente bien, porque ya son unos pocos años. No, ya si dije yo años, no, es muy largo. Vamos a ponerlo casi en días, el tiempo que tenemos, para que empiecen a entender que ya es el tiempo y es el momento de haber cambiado sus mentes en mentes que sepan amar. Vamos entonces a hablar claramente. Ya es el tiempo. Estamos hablando de tiempos. De tiempos en los que ya no podemos estar esperando más, porque el hombre ya necesita reaccionar. Si realmente quiere volver a conocer lo que es un poco de paz y tranquilidad, que no hay amenazas, y que para una cosa importante es solamente unos cuantos señorcitos que se sientan en un escritorio y que son a los que les aceptan, que son los que van a decir si es cierto o no es cierto para todo el mundo. Pues piensa con tanto que así es como se puede hacer esas cosas. Tienen que entender que están regidos por alguien más grande y que nosotros somos millones, como son millones los seres de la tierra que tienen que escuchar, porque sí nos preocupan, ya que son nuestros hermanos y no queremos perderlos. Y espero que hayan entendido ya que los tiempos con nosotros son diferentes, pero tampoco tan largos para decir que un día son años, sino que ya estamos en el tiempo, ya no vamos a aclarar mucho. Ahorita se enredaron mucho con sus cambios de horario y con todo lo que dijeron y pusieron un determinado de un calendario que han cambiado. No se trata de eso, se trata de que estén preparados a cualquier momento. No vamos a decir cuándo ni cómo, que no sea un momento en el que digan ay, no me avisaron. Por lo menos que sepan que tienen que estarse preparando, practicando todo lo que les pedimos. Recuerden que nosotros leemos la mente y estamos con ustedes para saber si están listos para presentar un examen completo al cambio de todo lo que les vamos a dar. Más amor es lo que necesitamos y que
hagan una cuenta de todo lo que estudian y ustedes mismos hagan su calificación para que se den cuenta si realmente ya van a pasar de ello. Vamos a programar estos días que anunciamos, que son los sábados, para poder informarles todavía más de lo que necesitan saber. Necesitamos que tengan sus preguntas muy concretas y que ya no tengan tanto atraso como tenían antes. Amorosamente, hemos llegado en señales. Hemos citado una cantidad de cosas que yo creo que sí sería impresionante que dejen algún examen sobre todo lo que les hemos dicho. Pero sí tienen que entender que ya es el momento de trabajar y de demostrar que no forman nuestra presencia durante todo este tiempo que se supone que todos ustedes han estudiado con ahínco para representarnos en este mundo tan difícil de preparar, porque el hombre definitivamente está mal como nunca. Bueno, todas las eras han tenido sus tiempos muy difíciles, sus tiempos de brujerías y de satanismos y de guerra, que todos saben hacer, estarse matando unos a otros y vivir creyendo que el que está en el todo es el que va a decidir el destino de los demás. Ha sido un tiempo difícil para toda esta humanidad. Así que se tiene que bajar y no crean que porque son señores sentados en un trono que le pusieron los humanos es el que va a decidir el futuro de todos, sino que tiene que ser algo que se vea que tiene una gran verdad por la que nosotros estamos trabajando para todos ustedes. Ahora están estudiando con ahínco, ya tienen buenas calificaciones, por lo menos lo que van a tener es algo que van a dar, que le van a mostrar a los seres humanos, que es parte de su progreso, de su evolución, para incitarlos a estudiar más, porque vamos a tener ya exámenes rápidos, porque la cosa ya no puede ser para ver qué día, sino ya tiene que ser inmediato. Estamos hablando de que ya de un momento ya estamos empezando. Y hay muchos seres que sí se han podido encontrar con nosotros y hay muchos que están preparándose muy bien, pero queremos que esto sea mundial, que todo el mundo se pueda escuchar la voz del amor que nosotros hemos preparado. Si se dan cuenta, estamos hablando ya de varias personas que nos pueden ayudar a entregarles a los hombres un mensaje claro, pero no con eso de que se están copiando y yo soy el que estoy contactado con como tanto de Dios, y ahora quieren tener al aliso agarrado del cuello por todos lados. Por eso ponemos otros nombres, porque necesitamos que estén conscientes de que eso es muy serio, no es un juego, y que naturalmente que sí somos una gran cantidad de seres preparando muchos hombres para que puedan estar listos para este gran movimiento que está iniciándose ya, y que ya es el tiempo de que estén listos para escuchar lo que tienen que escuchar y programar para cumplir con todo lo que les hemos pedido. Hagan un estudio de todo lo que han aprendido. Ya no nos digan que estamos muy lentos. Lo que son lentos son ustedes en aprender. Pero ya es el tiempo. Cada minuto que pasa cuenta. Cada tiempo que nosotros vemos que ya es importante para nosotros, tiene que ser más importante para ustedes, porque traen un atraso enorme en cuestión de relaciones de unos con otros, de unirse en razas, porque no sé, siguen con sus divisiones de seres que si unos son de un lugar y otros son de otro, y todo eso con muchas tonterías, y que los idiomas ya tienen que encontrar la forma en que se van a entender todos. Nosotros estamos dando ya algo para que puedan aprender a estar unidos, a que tengan ya abierto a todos el conocimiento que tienen que tener, que no es una religión, es algo sencillo que ya se conoce, porque entender quién es el Padre, por qué pertenecen y pertenecemos todos a una galaxia, y que todos son una unidad, que tenemos el conocimiento, y por eso tomados de la mano juntos vamos avanzando. Y eso tienen que hacerlo también aquí en la Tierra, que dejen sus egos por ahí tiraditos, porque no acaban de entender
que son una parte, pero muy pequeña, de todo lo que representa la humanidad que el Padre ha creado para su futuro de este universo en el que el Padre gobierna. Si ustedes pudieran vernos, con qué alegría y con qué entusiasmo nos preparamos todos para cada día ir a ver cuántos seres humanos han progresado. Estamos vigilando toda la humanidad, estamos trabajando mucho. Es una tristeza que pues es tan difícil, pero no para decir que no se va a poder, no. Pero sí, ya tenemos que estar listos para ver quiénes son los que tienen más salud mental para que puedan prepararse para dar el mensaje a los demás. Porque no se crean que no les van a creer. Vamos a poner un montón de naves arriba, van a empezar a hablar mucho de esa presencia. Entonces ya, teniendo todos la curiosidad de que si ya somos nosotros, pues sí, claro que sí, les van a dar más ganas para estar temprano. Pero tienen que estar estudiando, tienen que saber lo que están haciendo. ¿Quién quiere prepararse o quién quiere simplemente participar? Pero yo creo que todos van a querer dar este mensaje también y que les digamos qué lugar les toca. Por eso estamos preocupados, porque bueno, hay un gran de la humanidad que parece que no es tanto. Sí, sí, es, hay muchísimos lugares escondidos por ahí en que te tienen que recibir mensaje. Hay que dar la oportunidad a todos los seres humanos de qué es esa presencia. Hay porque dicen cada cosa. Sí, son seres que se les van a poder escuchar, pero todavía no se sabe qué quieren. Después de tantos siglos y tantos mensajes que se han dejado, y que se han formado esas religiones y los campos de trigo y todo lo que ha habido, y ahora dicen, parece que sí quieren decir algo. Bueno, se siente que vamos a acabar, ¿no? Porque está el hombre muy cerrado para aceptar que tiene que ser en una forma como lo concibe cada uno. Por eso, ya cuántas religiones llevan, ya está la, como dirían ustedes, la flojera contar la cantidad de religiones que tienen todos para estudiar. No es religión, es conocimiento. Y los que tenemos bien preparados, practicando cada una de las cosas que les hemos pedido. Porque es muy importante que tengan equilibrio y amor para dar ese mensaje a los demás. Y así es como deben entender que aprender es lo más sencillo que puede haber cuando sabe amar, cuando sabe escuchar, cuando se cree en sí mismo, cuando se desea tener lo mejor para darlo a los demás, cuando se es un ser totalmente lleno de amor por todo lo que le rodea. Y yo veo a ustedes esas cualidades. Por ello, se los estamos enviando. Pero no olviden que ya el tiempo se cortó y que ya estamos encima del tiempo. O se apuran todos y nos apuramos nosotros, cuando puede venir el tiempo difícil que va a ser cuando venga el famoso apocalipsis. Así que yo quiero que estén seguros de lo que están haciendo y de lo que están estudiando, para saber que realmente aprendieron a hacer como se los hemos pedido, de corazón, no nomás por encimito. Si les digo que deben hacer comprensión para sus semejantes, comprensión, así sea, el ser más difícil, porque hay cada ser que yo los entiendo a ustedes, que tienen cosas que no son nada agradables. Hay que sacar con estar juzgando, nada. Que tengan los problemas, que ustedes los mantengan desequilibrio. Entonces lo mejor es olvidarlo. Mejor es pensar en qué forma de poder ayudar más adelante. No se preocupen. Si el Padre quiere que arreglemos esta humanidad, tenemos que hacerlo. Lo más que se pueda. No digo que a todo va a ser posible, pero sí que hagamos algo ya que realmente a Él le guste y Él esté contento con nosotros. Porque Él es un ser que todo lo ve con un amor tan grande, lo ha creado todo tan perfecto, que ahora que se ve como acaba de esa humanidad, le da mucha tristeza ver lo que ha sucedido con esos humanos. Cada vez van, como si se fueran bajando la escalera, cada vez está peor. Y ahora ya no sabemos cómo hacer para convencerlos. Bueno, pues sí lo vamos a convencer. Pero ¿saben por qué? Pues se van a asustar. Cuando vean ya una legión de naves enorme que está llegando y
que se den a ustedes y muchos hablan de nuestra presencia. Entonces, por lo menos, por el miedo van a aprender, nos van a escuchar. Que eso es lo más importante que tenemos, que nos escuchen. Y con mucho amor les digo, yo estoy muy contento con ustedes porque los he elegido, pero yo no quiero que se den más atrasos, porque ya las cosas son importantísimas y ya estamos en el último tiempo para darle la oportunidad de vivir este canal maravilloso que les vamos a dar. Sí, nosotros deseamos que tengan mucho entusiasmo para cambiar, porque se dan cuenta que el futuro va a ser maravilloso. En sus manos vamos a poner todo el conocimiento que tenemos y en sus manos vamos a poner lo que es enseñar al niño, enseñar a muchos jóvenes y acabar con esta incertidumbre tan terrible que hay ahora en la humanidad. Yo los veo a ustedes que aprenden, yo escucho en sus mentes que sí quieren ser felices y ser parte de esta misión. Entonces yo, como maestro, les digo que compruebo que sí estamos juntos en una misión muy importante. Y esta misión tiene que ser ya terminada. Así que díganme si ya se sienten tan listos, que resolver todas sus dudas para poderlas arreglar. Ya que veo que todos ustedes son seres humanos que saben pensar, que les agrada mucho el cambio, más bien les surge, que es el cambio que les digamos nosotros que tienen que hacer. Bueno, primero tienen que dar el ejemplo, si ya lo saben. Segundo, tienen que haber aprendido muy bien y hablar con tranquilidad a las personas para ayudarlos a cambiar. Es difícil, la gente está muy maleada, muy confundida. Entonces no, todo es agresividad. Y cuando ustedes enseñan a qué es realmente aceptar, amar, conocer a sus semejantes, por otro lado, van a ver que van a cambiar mucho. Pero no duden cuando pongan ustedes un ejemplo. Que les van a decir que están locos, sí. Probablemente sí, pero me imagino que hermoso va a ser ver este mundo cambiado y que hermoso va a ser que nuestros hijos ya reciban algo diferente de lo que están recibiendo las generaciones de ahora. Y con mucho amor, sé que estamos cumpliendo con el Padre y le vamos a dar al Padre la alegría de ver que tiene hijos que saben pensar. Y ahora bien, siempre se supone que las cosas encontrando alguien de culpable en todo lo que les dice. Yo creo que pensar más positivamente, ayudarlos a aceptar que son personas que al pensar bien pueden arreglar sus asuntos, sus problemas que tienen en el cuerpo. Vamos a quitarles ya tantos achaques y vamos a trabajar muy duro porque ya nos surge mucho de esta manera cambiada. Y confiamos en ustedes, confiamos que nos van a ayudar porque los conocemos muy bien y sabemos que tienen capacidad para hacerlo. Y ya sé que me van a decir, yo no me siento tan perfecto, mejor ayúdame a encontrar mis errores. Eso es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Ustedes son los que tienen que ir a través de los errores y los conocimientos que les hemos dado. Y tienen que estar cumpliendo todos los días con lo que les hemos pedido. Los vemos todavía muy fallos. Otros se enojan con facilidad. Sí, les alteran ciertas personas. Eso ya déjenlo en el olvido. Sean ustedes seres que realmente sepan por qué nosotros los elegimos. Y sí que son privilegiados. Confiamos en lo que está. Ya que para eso hemos venido. Nos hemos encontrado muy fuertes para poder aprender y con muchos deseos de ver un cambio en esta humanidad y de ser ustedes maestros, porque en este momento es urgente, muy urgente, que ya esté todo listo y a prepararse muy bien, porque nosotros contestamos todas sus dudas. Y ya se van a ver en todos los mensajes que nos das. Manténganse unidos, tranquilos y alégrense, porque eso significa que ya vamos a empezar a mostrarnos al mundo para que el mundo se dé cuenta de que no están solos. Y así, si se dan cuenta por qué los escogimos, tienen todas las cualidades y sabemos que podemos contar con ustedes. Nada más díganos cuáles son sus dudas y vamos a ayudarlos para que quede perfecto ese mensaje,
que les vamos a dar para la humanidad. Amor es la clave, recuérdenlo, y con amor se va a solucionar todo este problema que tenemos ahora para ayudar al hombre a pensar.